El Instituto Nacional Electoral concluyó este miércoles que César Duarte desvió 14.6 millones de pesos durante su administración en Chihuahua para apoyar al PRI durante el proceso electoral 205-2016. La Unidad Técnica de Fiscalización halló un esquema de triangulación de recursos en los que el gobierno de Chihuahua realizó pagos por compensaciones a los trabajadores de diversas dependencias, como de la Secretaría de Hacienda, que resultaron inferiores al aplicarse. Al recibir dicho pago, el servidor público firmaba un documento para consentir el descuento, sin mencionarse los motivos. El dinero que no se les otorgaba iba a la cuenta de Servicio Panamericano de Protección, compañía que describía los depósitos como aportaciones voluntarias. Finalmente, la empresa emitía cheques por la cantidad acumulada a Hacienda, terminando en manos de Pedro Mauli Romero, secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del Prechihuahua. Dado que el tricolor intentó hacer pasar los desvíos como aportaciones mensuales en efectivo de parte de sus militantes, el INE le impuso una multa de 36.5 millones de pesos por permitir aportaciones en efectivo de dudosa procedencia. El instituto denunciará los hechos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, aunque también podría recurrir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.